La historia de Mesoamérica. El día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Escalante. Leeré una breve nota curricular y daremos paso a su conferencia. El doctor Pablo Escalante estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en esa misma facultad desde 1986, e investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas desde 1990. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son transformación del arte y la cultura indígenas en el siglo XVI, códices, iconografía y estilo del arte prehispánico, historia de la vida cotidiana e historia social de los grupos nahuas y otros de la meseta central antes de la conquista y en el siglo XVI. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran Huellas de la fábula e indicios del emblema en el Códice Florentino, Tradición clásica y humanismo en la cultura indocristiana. También nuevas aproximaciones al estudio de la cultura emblemática entre los artistas y escolares indígenas en el siglo XVI. Las nubes y lo nublado en la construcción de lo imaginario sagrado en la Nueva España. Y de aparición muy reciente, los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española. Pues le agradecemos mucho al doctor Pablo Escalante que haya aceptado esta invitación. Y bueno, le cedo la palabra para su conferencia Arte y Liturgia Cristiano-Indígenas en el siglo XVI. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a primero comenzar con unas líneas sin imágenes y luego en unos minutitos voy a usar imágenes a lo largo de la charla. En ese momento necesito la mínima luz que me permita leer, pero apagar esto para que la imagen se vea bien, porque con estos focos... Okay. Si no tengo luz suficiente me paro y lo hago allí, ¿verdad? Y lo que sí será necesario es apagar esta fila de focos porque vi hace un momento que se... Bueno, de nuevo gracias por la invitación. Hace como 15 días, algo así, tuve ocasión de estar en Malinalco. Espero con algunos de los compañeros que estaban allí presentes poder extender las reflexiones a algunos temas, imágenes y problemas que no pude en aquella ocasión abordar. Y espero que en su conjunto el planteamiento también tenga sentido para quienes no pues han escuchado a lo mejor otra propuesta mía o otra reflexión sobre este tema. En efecto, el título que yo le propuse a Raimundo, a Javier, hace unas semanas o meses casi, es Arte y Liturgia Cristiano-Indígenas en el siglo XVI. Hago una precisión, uso lo de cristiano-indígena y también podría invertirlo y decir indocristiano. Como saben, pues es una pequeña antigua discusión. El nombre original, a quien primero se le ocurrió, llamarle de esa forma al arte del 16, sobre todo en los ámbitos indígenas, fue a Manuel Toussaint, o como dicen mis compañeros, a don Manuel Toussaint. Y don Manuel Toussaint lo llamó así, arte cristiano indígena. Después un querido y sabio colega, Constantino Reyes Valerio, dijo, bueno, primero es indígena, luego es cristiano, y él optó por invertir los términos y puso indocristiano. A mí me da igual, prefiero por un prurito historiográfico referirme al término original. Entiendo las inclinaciones o el sesgo emocional o ideológico en cada caso, pero creo que en el fondo el asunto es el mismo. Hay una época en la cual en la Nueva España se perciben manifestaciones culturales, artísticas, y mucho de ello transcurre dentro del gran ámbito que era el de la liturgia en el siglo XVI, en que se ven todavía de manera distinta lo indígena y lo cristiano europeo. Es decir, si bien siempre vemos en México huellas de lo indígena y evidencias abrumadoras de la institucionalidad y la civilización occidental, hay una época en la que su coexistencia es más neta. Está una cosa como del códice junto a una cruz como de Extremadura o Badajoz. Está el elemento importado, el elemento trasladado y el elemento original coexistiendo. Dicho en otros términos, está el pictograma.
pictograma sobre una fachada plateresca. Pensemos en Acolman simplemente. Está el pictograma de Acolman sobre una fachada plateresca que casi igual en el caso de Acolman, porque es muy europea, se pudo haber hecho en España. Es una época de coexistencia y un rasgo fundamental que justifica el término de Manuel Toussaint, reutilizado y ampliado por Constantino Reyes, que es lo que yo llamaría yuxtaposición. Eso me parece crucial en la cultura del 16. En fin, no puedo extenderme demasiado improvisando porque el texto me va a pedir de por sí mucho tiempo. Arte y liturgia cristiana indígena en el siglo XVI, y puse como una pista y subtítulo La ruta del sincretismo. Después de darle muchas vueltas y recibir críticas en el sentido de que el término sincretismo estaba fuera de moda o fuera de uso, entendí que no podía limitarme yo a un criterio de moda o no moda, y me dediqué un tiempo a estudiar el origen del concepto y la funcionalidad del concepto sincretismo. Hoy día estoy convencido, y lo he argumentado, que el término sincretismo es idóneo para describir una parte importante de los procesos que ocurren en el siglo XVI. Tiene muchísimo que ver con los fundamentos teológicos de los procesos, las discusiones vigentes en Europa, los proyectos y las intenciones de los religiosos e inclusive de algunas autoridades civiles. Y ahora sí, comienzo más ordenadamente. Espero que las notas que presento a continuación contribuyan a demostrar que en la Nueva España del siglo XVI hubo un proyecto de sincretismo sustentado en la teología reformada erasmista de los franciscanos venidos de España y en menor medida de los agustinos y los dominicos. Perdón por hacerlos menos, sobre todo si hay aquí algún dominico o agustino, pero sí, la intensidad artística de los agustinos es incuestionable, pero la profundidad de discusión teológica y la fabricación de textos y de recursos lingüísticos y simbólicos para abordar ese cruce de lo cristiano a lo indígena parece más intenso en México, en Tlatelolco, en el medio franciscano. Las convicciones teológicas de muchos de los frailes evangelizadores, pero también las prescripciones de autoridades como el virrey Antonio de Mendoza y el obispo Fray Juan de Zumárraga, conducían a una práctica religiosa capaz de incluir las manifestaciones indígenas de piedad. Además, ese carácter sincrético de la liturgia tuvo importantes consecuencias en la definición misma de la cultura colonial. Las dos vertientes fundamentales que confluían en la fundación de la sociedad novohispana, la cristiana, predominantemente ibérica, aunque con fuertes ingredientes flamencos y de algunas otras regiones, y la indígena, por otra parte, encontraban en la liturgia un ámbito de compatibilidad y no de exclusión. Ahuyentados los demonios, lo demás cabía, al menos en la Nueva España del siglo XVI. Quizá está siempre la duda de si los frailes y sus discípulos y colegas colegiales indígenas podían identificar y establecer con claridad el límite de dónde estaba y dónde no estaba el demonio, o cuándo se había hecho suficiente para alejar al demonio y cuánto de lo que se dejaba ya no lo invocaba, digamos. Dicho en otros términos, si concentramos la atención en la explotación económica y en la sujeción política, percibimos sobre todo el choque de los intereses de los españoles y los indios. En términos generales, aunque justamente ahora hablábamos de la complejidad de un panorama en donde también los intereses de grupos indígenas, de señoríos entre sí, de nobles y otros grupos son muy activos y a veces cobran la mayor relevancia en una región. Ahora quisiera empezar a usar... Ah, pues ahí está. Y no sé, lo de la luz que yo decía, si ustedes ven bien, pero luego hay unas imágenes en donde francamente preferiría que no estuviera la luz, pero bueno. Si concentramos la atención en la explotación económica, en la sujeción política, hasta ahí está perfecto por mí.
percibimos sobre todo el choque de los intereses de los españoles y los indios, y afloran la violencia y las crueldades. Pero cuando observamos otros aspectos de la vida comunitaria en los pueblos de indios, donde los conventos eran los centros rectores, y exploramos la cultura material, el urbanismo, las artes, la enseñanza y las propias manifestaciones religiosas, percibimos un intercambio cultural intenso. En realidad, cuando esta separación quizá no sea tan correcta, cuando digo manifestaciones religiosas, bueno, es que la mayoría de las manifestaciones artísticas, educativas, urbanísticas inclusive, tienen una fuerte connotación, son parte de un proyecto y una práctica religiosos. ¿Podrías girarme la laptop para que yo vea lo que estoy poniendo sin problema? Gracias. Me he preguntado también, aunque ahora no tendré tiempo de abordarlo a fondo, qué manifestaciones, qué procesos, gracias, ocurridos en Perú o en la Nueva Granada, por ejemplo, podemos considerar equivalentes a los de la Nueva España. No lo sé a ciencia cierta y creo que una vez consolidados los estudios sobre el sincretismo, la integración y el mestizaje cultural en diferentes regiones de América, tendremos que intensificar los esfuerzos colectivos por comprender las grandes diferencias, pero reconocer también las importantes semejanzas. A propósito menciono Nueva Granada y Perú, y no quizá Brasil o Río de la Plata. Creo que realmente donde encontraríamos un primer punto de afinidad y de conexión con los procesos no hispanos sería en el Virreinato del Perú, y también seguramente por algunos indicios, pintura mural y otras cosas que hemos visto, también en la Nueva Granada. Hoy intentaré solamente apuntar algunas afinidades sobre la marcha que percibo entre Perú y México, aunque la mayor parte de mis datos e ideas, por supuesto, se refieren a la circunstancia novohispana, que es la que conozco un poco. Acepto, sin embargo, que la tarea de un enfoque comparativo más intenso es incluso apremiante. Advertiré, por último, que mi aproximación al estudio de la coexistencia y combinación de las tradiciones indígena y cristiana en la sociedad colonial privilegia el análisis de las imágenes, los hechos visuales y los contextos litúrgicos. Cuando no habían triunfado todavía sobre los reinos nativos los españoles, no habían impuesto tampoco la aceptación de sus imágenes. Y los ataques de los indígenas incluyeron la destrucción de las primeras capillas levantadas por los conquistadores. Así ocurrió con el adoratorio que Cortés había improvisado en el palacio en el que los hospedó Moctezuma, que es lo que vemos en esta imagen del lienzo de Tlaxcala. La flechita apunta a esas imágenes cristianas en llamas. La imagen requiere mucho análisis, la estoy citando un poco de paso, para decir lo obvio, por otra parte, que la imagen cristiana por sí sola no es poderosa. El poder de cualquier imagen está sustentado en una tradición, en una práctica social. La imagen llega a la Nueva España y no llega con poder. Adquiere poder en la medida en que está sustentada en un triunfo militar, en un nuevo orden político, en una prédica, en una negociación, etc. Cuando no lo es vulnerable, es un elemento más simbólico del invasor adversario. Ahí están las imágenes, por ejemplo, del Templo Mayor, en llamas o simbólicamente tomadas o destruidas en el momento previo a la salida que conocemos como la Noche Triste. Así ocurrió también con el altar levantado en la casa de Cuyus Manco en el Cusco, que fue incendiado por Manco Inca. Aunque se dice que un soldado de Cortés salvó la imagen de la Virgen y que la cruz atacada por Manco resistió el fuego. En fin, pretende la tradición que ni siquiera esa hostilidad inicial realmente pudo con las nuevas imágenes de la verdadera religión. Los españoles
hombres hicieron lo propio, no solo durante las batallas, sino en las primeras jornadas de evangelización. Hubo ejecuciones públicas, como sabemos, de sacerdotes y quemas de imágenes sagradas, con las cuales se buscaba infundir temor y obligar a los indios a abandonar la idea de sus antiguos dioses. La agresión de los españoles se dirigió a las imágenes más que a la arquitectura, y no incluyó la totalidad de las esculturas y objetos ceremoniales de los indios, pues algunos habrían de tener un nuevo uso. Además de ser material de construcción, las esculturas rotas debían servir como recuerdo de la conquista misma. Quizás subrayaría, porque me parece un hecho interesante, que el ataque prioritariamente es a las imágenes y ni siquiera a todas las imágenes. Creo que hay un ataque decidido a las imágenes antropomórficas identificadas explícitamente con dioses y colocadas en lo alto de los santuarios, pero que fuera de esa prioridad encontramos variaciones. Y muy especialmente me parece importante subrayar o recordar que la arquitectura no fue objeto de un ataque sistemático, ni había por qué. Es decir, bueno, nosotros podemos pensar hoy día que sí, que dentro de la pirámide indígena hay un valor sagrado en los entierros, en las ofrendas, en la historia, etcétera, pero en la concepción de los conquistadores, pues es una torre, y encima de la torre hay un templo, y dentro del templo hay una imagen que hace falta destruir y lanzar escaleras abajo si es posible para imitar gestos de predicación primitivos del cristianismo y fincar así la nueva religión. Pero la arquitectura en sí no fue atacada. No solo eso, me parece muy interesante, no sé si lo comento un poco líneas más adelante. Cortés no solo no quiere destruir la arquitectura indígena, quiere que se conserve la arquitectura indígena por razones de su orgullo y de la fama de su gesta, digamos. Cortés es partidario de dejar en pie las ciudades. Bueno, de hecho muchas ciudades indígenas quedaron en pie porque los indígenas quedaron viviendo en ellas. Las congregaciones ni fueron inmediatas, ni fueron siempre exitosas, ni fueron en todos los casos, ni implicaron muchas veces un alejamiento notable de la población original, y muchas empezaron después de los 50. Tímidamente, y solo hasta principios del 17, hay momentos muy exitosos de reubicación de muchas poblaciones. Entonces, en primer lugar, quedan muchas ciudades indígenas, porque ahí viven, como Tehuacán en Puebla, por ejemplo, ¿no? Donde hasta toda la mitad, primera mitad del siglo XVI, viven allí los indígenas, rodeados de templos, de las pirámides que ahí estaban. Es muy claro, porque cuando llega el virrey Mendoza, cuestiona un poco esa decisión de Cortés. Pero, en fin, creo que líneas arriba podemos volver a esto. En el muro norte de la iglesia franciscana de Guatechula, eso es lo que están mirando, el muro norte de la iglesia franciscana de Guatechula, en Puebla. Puede verse allí, empotrada, a la altura del piso, ahí lo ven mejor, una imagen del dios Tláloc, armado con bueno, identifiquémoslo provisionalmente y con la venia de Javier como Tláloc. Empotrado, tiene flechas y un escudo, el típico conjunto del chimali con las cuatro flechas detrás. Un chimali con un motivo sacrificial repetido, el plumón. Tiene una jabalina o lanza en el otro, o bien tiene preparada una larga y grande flecha ya colocada en el lanzador. Voy a poner una imagen de un códice que nos ayuda a entenderla. La imagen del Borgia está del lado derecho. Es algo muy similar, es la misma posición de ataque con las piernas flexionadas, el ademán de lanzamiento, en el brazo hacia el frente el escudo con las flechas. Es una figura muy similar a la que vemos en la escultura. El contorno de la pieza empotrada en el muro nos indica que se trata de un fragmento, es un pedazo, y además está colocado de tal manera que la figura está a la espalda, está boca arriba, está como si hubiera caído de espaldas.
quebrada y volcada. La imagen ha quedado desactivada de su antiguo poder religioso y se ha convertido en un testimonio de la derrota de la idolatría. No es una imagen frontal o de relieve, de más relieve, colocada de pie en algún punto de una iglesia cristiana. Es un pedazo de una lápida prehispánica, de una figura en ademán de flechar, de un personaje sagrado de la tradición indígena, y esta imagen rota está además volcada, tirada, acostada en el piso, como se recomendaba, que era forma de indicar que de la derrota de esos antiguos dioses surgía la gloria y la verdad de una nueva religión. En el mismo poblado de Huaquechula, a unos metros de la iglesia, puede verse una enorme escultura monolítica de la época prehispánica. ¿Algo alcanzan a ver? Ahí les van otras imágenes a ver si lo distinguen un poco mejor. ¿Estamos lo mejor que estamos? ¿Se puede en foco? Sí. ¿Más o menos bien enfocado? Nunca fue enterrada. Quedó a la vista de los pobladores durante siglos. Representa un jaguar que es atacado o montado por un águila. Voy a usar el apuntador y voy a tratar. Aquí está una garra del águila. Aquí está la fauce del jaguar. Aquí se ven las alas del águila como abrazando. Aquí está muy clara la cara del jaguar. Una garra del águila, del otro lado se ve muy clara la garra del jaguar. A ver, garra del águila, la cabeza del jaguar, el cuerpo del águila está aquí arriba. Muy claro, no se ve, hay que caminarla y rodearla. Es lo mejor que pude hacer con las fotos. La cúpula o enlace de ambos animales, vean esta imagen, no es del mismo Huaquechula, es de Cuautinchan, no muy lejos de Huaquechula. Es una imagen colonial, pero representa una situación semejante, en donde lo que tenemos es un amasijo de dos animales imbricados, de tal manera que no está muy claro dónde empieza uno, dónde están las patas del otro, pero están el águila y el jaguar, en un acto de acoplamiento. La cúpula o enlace de ambos animales, lucha, acaso, ocurre otras veces en el arte indígena. Lo que me interesa destacar en este caso de Huaquechula es la presencia de una cruz cristiana inserta en el escudo sobre el lomo del águila. Entonces, en la parte trasera de la imagen, bueno, donde no están las fauces de la fiera, está el escudo. El escudo, como lo vimos en la otra imagen también, el escudo y unas flechas que asoman acá. Pero el escudo tiene sembrado 18 veces, lo cual es sintomático en términos de la numerología religiosa mesoamericana. 18 son los meses del año, aparece 18 veces el plumón de sacrificio, ese motivo que tiene un rollo y luego unas barbitas, y que representa los pequeños puñados de pluma de garza que se le pegaban en el cuerpo al esclavo sacrificial antes del sacrificio, y que simbolizaba en abstracto el sacrificio mismo. El concepto de sacrificio se alude en los códices mesoamericanos con el plumón, es uno de los símbolos más sencillos o más pequeños con los que se alude al complejo del sacrificio. Y aquí tenemos un escudo con 18 plumones de sacrificio y la cruz cristiana. El trazo de esta cruz diminuta
en comparación con la mole monstruosa del monolito, nos recuerda la pintura en la cual Piero della Francesca celebraba la eficacia del signo de la cruz en la mano del emperador Constantino. Miren, esta es una pintura en Arezzo de Piero della Francesca. Erróneamente se ha catalogado con frecuencia esa pintura como el triunfo de Constantino sobre Magencio. En realidad no es esa batalla. Alude alegóricamente a las batallas que posteriormente tuvo Constantino con los ejércitos paganos, de las cuales dice el primer cronista de la historia de Constantino, Eusebio de Cesarea, que las ganaba con la sola acción de mostrar el símbolo de la cruz, y salían en estampida los ejércitos enemigos. Y dice Eusebio de Cesarea, esos ejércitos que solo iban protegidos con unos enormes estandartes, con unos monstruos fieros, pero falsos y débiles frente al símbolo de la cruz. Es interesante observar, miren, esa es la mano de Constantino, vean el tamaño del símbolo de la cruz, diminuto, de hecho en la vista general prácticamente no se advierte. En cambio tenemos el gigantesco estandarte de este dragón que figura en la imaginación de Piero della Francesca como uno de los monstruosos ídolos a los que se refiere Eusebio de Cesarea. Nos recuerda pues esta pintura que celebraba la eficacia del símbolo de la cruz en la mano del emperador Constantino. En la obra de Piero, los paganos, armados con los estandartes de sus ídolos, huyen ante la vista de un objeto tan pequeño como poderoso. La cruz inscrita en el monolito de Guaquechula debió tener esa misma función apotropaica. Es una posibilidad. Hay otras, pero que no la excluyo necesariamente. Pero la escenificación de la derrota, la afirmación de la victoria de Dios sobre los demonios, era claramente un discurso insuficiente para marcar el inicio del cristianismo y aún contraria, de hecho, al propósito de incorporar a los indios y hacerlos participar con convicción en la nueva religión. La verdad es que en muchos casos los religiosos tuvieron que acercarse, convencer e incluso aceptar la invitación de los indios a permanecer en un pueblo. Casi todas las fundaciones mendicantes de Nueva España comenzaron con un periodo de meses o años durante los cuales los religiosos se hospedaban en los palacios indígenas mientras se construía un espacio adecuado para realizar su labor. Este tema es apasionante, da para mucho. Yo acá solo traigo un pequeño ejemplo. Es algo que las fuentes escritas nos dicen y de lo cual quizá por primera vez tenemos un trabajo arqueológico que lo sustenta. Que los caciques invitaban a los frailes a hospedarse en alguno de sus palacios para que empezaran a trabajar, mientras se hacía una capilla, se hacía un convento, etc. Ese es un primer momento. Casi siempre lo hay, porque llegan a un pueblo donde no hay construcciones cristianas y se tienen que albergar donde se puede. Es el caso de Olintepec en Morelos, en donde se ha logrado un rescate arqueológico muy interesante. Es una gran plataforma prehispánica de unos 6 o 7 metros de altura, con una superficie, diría yo, de unos 3.000 metros cuadrados, encima de la cual hay una serie de estructuras. Algunas son prehispánicas y algunas son cristianas. Los frailes fueron invitados a alojarse en este espacio que era el antiguo palacio. Perdonen que la fotografía apenas le hace justicia a lo que el trabajo está sacando a la luz, pero el antiguo
antiguo palacio fue ocupado por los frailes, abrieron algunos baños, cerraron otros, respetaron el pórtico que deja claramente en evidencia el origen indígena de la estructura, luego apoyaron una bóveda y dejaron crecer una capilla pegada a los muros de aquel palacio de Olintepec, cerca de Cuautla, y esa capilla creció y se convirtió en la iglesia de visita del pueblo de Olintepec, cercano a Cuautla. Este es un ejemplo que se ha logrado recuperar recientemente, apenas, de hecho no está publicada todavía, aunque pronto lo hará Laura Ledesma, en donde vemos que el inicio mismo depende del hospedaje y el uso de la arquitectura indígena para, a partir de allí, iniciar la construcción del edificio cristiano. La demolición de la arquitectura religiosa prehispánica fue un proceso lento y en muchos casos nunca ocurrió. Hernán Cortés no quiso llevarla a cabo y el virrey Mendoza se propuso iniciarla de manera sistemática 14 años después de la conquista. Pero aquí hay un dato que me parece bien interesante. En 1585 se discutía todavía sobre la existencia de templos indígenas y sobre si era necesario tirarlos o no, en el año 85. En 1588, un religioso jesuita que conocía igualmente las circunstancias de los Andes y de Mesoamérica, José de Acosta, argumentó en su obra, fundamental por cierto para nuestro tema, De Procuranda Indorum Salute, sobre la conveniencia de conservar los templos prehispánicos bajo la sola condición de eliminar sus imágenes. O sea, en el año 88, un conocedor de la situación novohispana y la situación peruana, sabido que existe esta discusión que en México se reactivó con el tercer concilio provincial, opina que está bien dejarlos, que no hay por qué quitarlos, que la condición es quitar las imágenes, pero no los templos. Tanto en la Nueva España como en el Perú, se aprovecharon las plataformas prehispánicas para elevar y cimentar las nuevas iglesias. Es Vilcas Huamán. Cuando los pueblos no fueron afectados por la política de congregaciones y permanecieron en un mismo sitio, la superposición perduró y la arquitectura antigua quedó definitivamente a la vista. Los grandes sillares entallados de la arquitectura andina, visibles en la base de los nuevos templos, tienen una fuerte connotación ideológica, en tanto que son testimonio de la edificación colectiva y antigua del espacio de culto. En Nueva España hubo una práctica interesante. Bueno, este es el Templo del Sol en el Cusco, en donde la arquitectura incaica original simplemente fue pintada con una serie de motivos renacentistas. Y la parte exterior de Santo Domingo. En España hubo una práctica interesante cuyo resultado fue también la afirmación de la participación de los pueblos en las construcciones. En algunos casos se colocaron losas esculpidas con los glifos toponímicos prehispánicos de todos los barrios participantes en la construcción. En muchos otros edificios se esculpió tan solo el topónimo de la cabecera. Este es el caso de Tultitlán, en donde tiene un papel preponderante el pictograma toponímico del propio Tultitlán, digamos de la cabecera, en la esquina, y otros topónimos de los barrios situados en el muro. Y hay otros ejemplos, y en particular el de Cuernavaca, que es el paralelo al de Tultitlán, que son los nombres de los barrios empotrados en el atrio. Lo que pasa es que en el caso de Cuernavaca no se conocen, o están tapados o están perdidos, pero hay dibujos de principios del siglo XIX que lo revelan. En muchos otros edificios, bien los conocemos, Acoeman o Malinalco, se esculpió tan solo el topónimo de la cabecera.
inserción de pictogramas y símbolos del repertorio prehispánico, pero labrados ya en la época colonial, como es el caso del de Acolman, el de Malinalco que estamos viendo, va más allá de la conservación de los materiales y fragmentos antiguos. Claramente, implica la aceptación de un lenguaje visual, por lo menos, de origen pagano y su adaptación a la iconografía cristiana. Para introducir estos elementos de la tradición prehispánica, era indispensable conocer las lenguas indígenas y sus metáforas, conocer los símbolos del arte antiguo y sus significados. Tarea que, por otra parte, sabemos que por lo menos desde el año 1533 había ocupado a muchos españoles y particularmente a los franciscanos. Si en algún momento ven un problema de tiempo, necesito que me avisen. Llevo apenas una partecita. La Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales y el Colegio de Altos Estudios de la Santa Cruz de Tlatelolco, ambos en la Ciudad de México, fueron instituciones fundamentales para la continuación de algunos saberes indígenas y para la búsqueda de opciones de traducción de los contenidos cristianos mediante los recursos de tradición indígena. Que yo sepa, no hubo fundaciones equivalentes en el medio andino, salvo la muy tardía iniciativa del Colegio de San Francisco de Borja en Cusco a principios del siglo XVII. Así, por ejemplo, en la Escuela de San José de los Naturales salieron muchas mitras, casullas, estolas y otras piezas de arte plumaria que formaron el ajuar litúrgico de la época. En el Colegio de Santa Cruz se ideó la traducción al náhuatl del Evangelio, en la cual la encarnación de Jesús se explicaba con la metáfora de una pluma preciosa de Quetzal que se hubiera introducido en el vientre de María. De esta manera, las artes indígenas encontraban una continuidad en la liturgia cristiana y los textos de evangelización aprovechaban los recursos metafóricos de las lenguas nativas. Había pues un diseño racional de las vías de comunicación de las dos tradiciones que favorecía numerosas expresiones de sincretismo. Los indios siguieron utilizando además las plumas para confeccionar los trajes festivos con los que acudían a bailar a los atrios de los templos, y la decoración escultórica y pictórica de los conjuntos conventuales incluía el motivo de la pluma, tan importante en la tradición mesoamericana. Ahora veremos algunas imágenes sobre la pluma, pero lo que quiero aquí, para mí estuvo, cuando entendí esto, un punto central en mi propuesta y entendimiento del fenómeno cristiano indígena. Lo que vemos en imágenes insertas en el contexto conventual no es distinto ni mucho menos discrepante de lo que escuchamos en el discurso literario, verbal, de la evangelización. En las traducciones al náhuatl para la evangelización se usan metáforas que corresponden con imágenes que se colocan en los conjuntos conventuales. Por lo tanto, no hay artistas traviesos u oportunistas o recalcitrantes que estén insertando a contrapelo en sus monumentos motivos prehispánicos. Son los frailes también con ellos quienes están construyendo un discurso en donde caben algunos símbolos prehispánicos en el discurso verbal, del sermón, de la canción, del salmo, y también en la imagen, lo cual es absolutamente lógico, como se pretendería en cualquier liturgia ordenada. Hay una relación entre el texto y la imagen. Hay plumas en la liturgia. Las hay en el discurso. En el discurso construido entre Sahagún y los colegiales de Tlatelolco, se les ocurre meterle una pluma en la barriga, ni más ni menos que a la Virgen María. Y esa pluma en la barriga de la Virgen María es Jesús, una pluma preciosa de Quetzal. Hay plumas de Quetzal en los altares, hay plumas de Quetzal en el vestido de los indios que bailan en el atrio, hay plumas pintadas y esculpidas en los edificios del siglo XVI, las hay también en el discurso. Lo cual nos habla, y es central,
de un discurso estructurado y de un programa pensado, armado, que corresponde texto e imagen, Chalco y Amecameca, Tepoztlán y Malinalco, es decir, que tiene presencia claramente en la meseta central, no solamente en la meseta central, también en la Mixteca, también en la Sierra Alta, pero reconozco predominantemente en el ámbito franciscano y predominantemente en el Valle de México, en la zona de Teotihuacán, en la zona de Puebla, Tlaxcala. Decíamos, bueno, pues también las plumas son desde luego importantísimas en los disfraces festivos, en las danzas. Un ejemplo que varias veces he comentado, y a lo mejor alguno de los presentes no lo ha escuchado, perdónenme que lo repita por los que no lo hubieran escuchado. En las actas del Cabildo de Tlaxcala, documento maravilloso y riquísimo, hay una... Pues todas las actas de Cabildo son apasionantes, a fin de cuentas, como la prensa diaria de una ciudad del siglo XVI. Hay un acta en la cual se refieren a las plumas. Hay más de una sobre plumas, pero en esta hay algo muy interesante sobre las plumas. Dice, aquellos que vienen a danzar al atrio de la iglesia cada semana, que se abstengan de tomar las plumas de quetzal del frontal del altar, o sea, el mantel del altar, y que traigan sus propias plumas. Eso, que seguro se leyó en voz alta en un bando en la plaza de Tlaxcala, que todavía vemos el día de hoy, intacta en su perímetro, quiere decir que bailan con plumas, que la iglesia está decorada con plumas, que a mediados del 16 son valiosas las plumas de Quetzal, son parte del ornamento litúrgico cristiano, y que estaban escasas. Por eso las agarraban de ahí y no las traían las propias, ¿no? Estaba escaseando el mercado de bienes suntuarios prehispánico, tenía evidentemente un deterioro. Y la pluma que estaba en los manteles, que estaba en los estandartes, en los vestidos, fue reproducida, fue replicada en la pintura y en la escultura. Se pintaron diseños de pluma, por ejemplo, en la orla de la clave de la bóveda del Sotocoro de Tecamachalco, así como se esculpió en las plumas como un tapete de fondo para los ángeles en el intradós de la puerta principal de la iglesia de Molango en la Sierra Alta de Hidalgo, las plumas eran parte del ornamento litúrgico del 16. Las plumas de aderas o las plumas pintadas o las plumas esculpidas. Como se adivinan también en algunas representaciones, en esta base de una cruz atrial en Chimalistac, en una interpretación de la paleta en algunos capiteles y desde luego en las terminaciones de las cruces atriales, particularmente en la zona de Morelos y también en algunas de Hidalgo. Otro ejemplo de traducción de conceptos cristianos a las formas de expresión indígena en Nueva España se encuentra en el uso de la cuenta de jade, conocida en náhuatl, como saben ustedes, como chalchihuitl, hispanizado chalchihuite. Los religiosos aprovecharon la fuerza del antiguo símbolo mesoamericano de la cuenta de jade, relacionado con el agua y la sangre, para comunicar a los indios el carácter sagrado del agua bautismal y de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Se aludió en textos de evangelización al agua bautismal con la expresión chalchumatlalatl, se dice por ejemplo chalchumatlalatl bautismo, agua azul verde como chalchihuite del bautismo. Es decir, que el término chalchihuitl está en los textos de evangelización. Vemos el chalchihuite en un montón de conventos, decenas y decenas de conventos. Pero está en el texto de evangelización también, como ocurre con la pluma, hay una consonancia entre el discurso y la imagen. El motivo del chalchihuite se utilizó para enfatizar... Entonces aquí tenemos un chalchihuite en la pila, en una cisterna, en el convento de Tepeapulco. Un espacio muy interesante.
donde además que es un lugar bien cargado, Tepeapulco, ahí empieza la etnografía de la religión mesoamericana con los trabajos de Olmos, ahí vivió Olmos, ahí vivió Sahagún también. Y esta es la pila bautismal de Tlahuelilpa, y esta de aquí en Hidalgo, Tepeji. Asimismo, el motivo del chalchihuite se utilizó para enfatizar el carácter sagrado de las cinco llagas de Cristo. Se escogió en general el doble círculo para representarlas y en ocasiones se colorea de verde o azul. Aquí tenemos, pues miren, un ejemplo prehispánico que es de Cacaxtla, en donde la herida sacrificial va acompañada por el arito azul, ¿lo ven? Sí se alcanza a ver. Okay. Y aquí unas llagas de Cristo azules o con este azul maya colocado en su interior en el convento de Huaquechula. La joya de jade se había utilizado también en Mesoamérica para representar en general la idea de lo sagrado. Podía indicar, por ejemplo, el carácter ceremonial de una bebida cuando se pintaban chalchihuites sobre la espuma de un jarro de chocolate, y también podía servir para marcar la alta jerarquía de un recinto sagrado o un palacio, en cuyo caso el motivo se repetía formando un friso. Aquí voy a confesar que el motivo, aunque lo, digamos que lo puedo documentar y puedo entender la relación entre contextos prehispánicos y coloniales, reconozco que hay unos deslindes o distinciones que todavía hay que profundizar. Puede que una cosa sea el chalchihuite aislado y otra el friso de discos. Tengo dudas sobre las variaciones o incrementos del significado cuando en lugar de un chalchihuite o un chalchihuite sobre una herida sacrificial o sobre sangre, tenemos 20 en un friso palaciego o templario. Sin embargo, en principio contemplo los círculos concéntricos juntos, como un mismo repertorio. Claramente se identifican algunos más aislados y otros en frisos, generalmente ligados a una arquitectura jerárquica. Lo cierto es que ambos existen en la época prehispánica y ambos sobreviven en el siglo XVI. En el siglo XVI se siguió utilizando este tipo de frisos tanto en los palacios de los gobernadores indígenas como en algunas iglesias. No sé si alguien conoce este edificio, pero es un edificio impresionante, fantástico, de esa yuxtaposición y de esa presencia. Hagan de cuenta que se nos hubiera, que hubiera cobrado vida un pictograma de un códice y tomara volumen y presencia real. Ahí están, tal como los vemos en los códices, con su franja oscura, su fila de discos en el friso. Es una casa de una cacica. Sí, es una casa de un cacique. En términos oaxaqueños, como saben ustedes, había tantos caciques como cacicas. Así era la política entre los mixtecos. En este caso, el referente que le da nombre es una mujer cacica, que en efecto en el siglo XVI gobierna en Teposcolula. Es la casa de la cacica de Teposcolula. Y este es uno de los ejemplos que conocemos bien en el códice que llamamos Osuna, donde está el Tecpan de México y en el Tecpan están los círculos concéntricos. Lo vemos también en la fachada del Tecpan de México, en la iglesia de Xochimilco, a su izquierda, en la torre del campanario de Tlalmanalco está la... Bueno, en el caso de Xochimilco tenemos la fila de discos aquí arriba, y en Tlalmanalco son tres los que están alineados. Para más complejidad del problema, si no, pues tampoco sería tan interesante,
No solo son discos, son también flores, pero eso también coincide con la tradición prehispánica. A veces es disco, flor, disco, flor, disco, flor. Pero la flor está perforada en su centro, o sea, está inscrita en el concepto de los dos círculos concéntricos. Así está en Tlalmanalco, así está en el Códice Mitán. Aparece de vez en cuando la alternación, el disco, la flor. A veces los chalchihuites aparecen en forma, formando frisos, perdón, a veces los chalchihuites aparecen no formando frisos, sino ahí solitarios, como dispersos o empotrados directamente en los muros de los atrios, iglesias, conventos. También se trata de una convención prehispánica, como es este caso de Huexotla, pero vamos a ver un ejemplo, bueno, otro problema relacionado con la inclusión de los discos. A veces son dos círculos cerrados, a veces es un espiralito como el que vemos aquí, a veces es un concéntrico de círculos y un espiralito, los dos. Este lo acabo de encontrar en el muro exterior, en el ala oriental del perímetro general del gran conjunto de Huaquechula. La verdad es que es tan grande ese muro y tan pequeña esa piedra que estaba muy escondido en años. La verdad es que no lo había visto. También se trata de una... Este glifo aislado es una convención prehispánica. Ahí está, empotrado en Huexotla. Ahí está el glifo. Pero vean ustedes, a santo de nada. O sea, no hay un friso, no es una fachada, no es la parte principal. Está la mole de la plataforma y ahí como si se hubiera salpicado, como si se les hubiera caído, como si hubiera sobrado. Uy, perdón. Ahí están los círculos concéntricos en el bordecito de la plataforma. Y ahí están también en la torre del campanario de Cholula. Esta es la torre del campanario de Cholula. Y vean la ubicación del... Este es un acercamiento nomás. Parece tratarse de la misma práctica. Ahí va la pieza clavada, solitaria, en una esquina, pero por algo puesta allí. Adelantándome un poco, creo que en el fondo uno de los conceptos, al menos uno de los que están detrás del uso del chalchihuite prehispánico y posiblemente entonces de su revitalización colonial, tiene que ver con la noción de Tonacatépetl y de la plataforma de culto como centro proveedor, garante de riqueza, fertilidad, prosperidad. Equivale, sí, a una joya, así como la pieza de jade, el fragmento de una joya, está en la montaña, esa montaña proveedora, proveedora de maíz, desde luego, de humedad. Las nuevas torres, las nuevas estructuras tienen también ese símbolo del chalchihuite. Este es un caso particular, el de Chiconautla, porque yo creo que en Chiconautla lo que quisieron fue sembrar el pictograma de Chiconautla, ¿no? La verdad es que puede haberse perdido alguno, yo conté 7, pero debía haber 9. Y Chiconautla es un pueblo con un nombre bastante neutro o bastante poco nombre, digamos, ¿no? Porque es el lugar 9, o donde 9, pues, ¿no? Y deberían de estar allí todos los chalchihuites. Están sembrados, salpicados los chalchihuites en toda. Y el pictograma de Chiconautla, pues son los puntitos, que valen como numerales en este caso. Bueno, ahora, los pueblos indios de América se veían compelidos a participar de un nuevo orden, debían asumir una nueva religión. En diverso grado lo hacían manteniendo algunas prácticas, espacios, lenguajes y símbolos tradicionales, pero ¿cómo vincular sus propias historias particulares de tecutlis y curacas, de teocalis y huacas, de cuevas, peregrinaciones y reinados, con la gran historia, con los temas, personajes y lugares del texto bíblico? Esto preocupó a los religiosos y
también a los caciques indios, y ambos buscaron una respuesta. El universalismo de la teología cristiana, y muy particularmente el de su vertiente humanista, ofrecía diversas soluciones a esa necesidad de cotejar las historias particulares con la historia general. Escuchemos la recomendación de un manual de devoción del siglo XV llamado El Jardín de la Plegaria. Me parece importante este fragmento de este manual de devoción porque nos enseña cómo desde la vieja Europa la idea de dar un arraigo local o nacional a conceptos generales del Antiguo Testamento y de la Biblia estaba muy extendida y era una manera pedagógica de hacer que la gente se familiarizara con espacios como Jerusalén, un tanto lejanos y un tanto inimaginables para un campesino francés o para un molinero castellano. Y recomienda este manual del siglo XV. Para que fijes mejor en tu memoria, en tu mente, la historia de la pasión de Cristo, es útil que memorices los sitios y las personas. Ahora bien, para memorizar la ciudad de Jerusalén, piensa en una ciudad que te sea bien conocida, Toluca, por ejemplo, y sitúa en esa ciudad los sitios en los que ocurrieron los episodios de la pasión. Y después de da forma en tu mente a algunas personas que te sean bien conocidas para representarte a Jesús, a María, a los santos. Finalmente, lo que hace cualquier comunidad, cada procesión de Semana Santa, es eso. Si mi tía va a ser el papel de la Magdalena, si mi tío abuelo va a ser San Pedro y va a marchar en la procesión, pues ¿por qué? O sea, claro que me los imagino, no solo me los imagino, es que en la procesión lo son, lo encarnan, lo actúan. Esa, y no, y, pero ¿cómo que el Calvario en Calimaya? No, claro, porque cada Semana Santa, en la procesión del Viernes Santo van a un Calvario y hay un cerrito en la comunidad que se llama el Calvario, o sea, hay un arraigo, hay un traslado a la propia topografía del Calvario, de Jerusalén, del lugar de los azotes, está en la propia topografía. Y los actores son también la gente cercana. Se puede jalar el relato bíblico y ponerlo en la geografía que corresponda, porque además ese es el chiste, la universalidad que subyace a ese mensaje de salvación, pide que se coloque donde convenga, allí donde esté la misma iglesia. En fin, dicho en otros términos, Jerusalén puede ser trasladada a nuestras ciudades y sus santos pueden encarnar en nuestros familiares y vecinos. El carácter universal de la salvación es opuesto a cualquier arraigo nacional de la idea de Jerusalén y los caminos recorridos por los cristianos en procesión se parecen enormemente entre sí, pero no por su topografía específica, sino por ser todos ellos caminos de peligros, paciencia, caminos ásperos y difíciles. Observemos, bueno, eso que estábamos viendo en un grabado de Jerusalén basado en una pintura de Martin de Vos. Ahora volveremos a ese grabado. Observemos una lámina del Códice Azcatitlán, un manuscrito pintado por artistas indígenas hacia la década de 1570 en el Valle de México. En él se relata, salvo mejor opinión de Javier, que ya me dirá después, en él se relata, por medio de pinturas, la historia de los mexicas y en particular su salida de Aztlán y su travesía hasta el asentamiento definitivo en México Tenochtitlán. La imagen aquí mostrada representa un alto en el camino. El grupo se detiene a descansar, levantan algunas casas, un hombre se acerca con un cántaro a un manantial. Las cactáceas y matorrales podrían corresponder con el clima árido de Querétaro o Guanajuato, zona de origen probable de los mexicas. Lo que nos inquieta en este paisaje es la presencia de las palmeras, tan extrañas a la meseta mexicana como frecuentes en las representaciones del paisaje de Palestina. Así las vemos
en un par de Biblias de mediados del siglo XVI, abajo, en la ilustración, en la foto, en viñetas que ilustran el descanso del pueblo de Israel en un oasis tras su salida de Egipto. En efecto, hacen una pausa en el oasis. Vean esta palmera, por ejemplo, y compárenla con esta palmera. O estas más verticales con esta. Y en efecto levantan sus tiendas de campaña, pues es un oasis y es un grupo que transita entre Egipto y Palestina. Acá el pictograma no le da la flexibilidad de la tienda de campaña, están realmente construyendo casas, pero están haciendo un asentamiento provisional en el proceso de la migración. Y las palmeras parecen tener el propósito de fincar en el relato una referencia y una analogía con el texto bíblico en tratándose de la migración del pueblo de Israel. Los artistas indígenas han utilizado el grabado para conectar el tema bíblico con su propia historia y así lo hicieron en numerosas ocasiones en textos e imágenes. También los relatos escritos por los indígenas en el siglo XVI integraron elementos cristianos que permitían vincular las tradiciones locales con el texto bíblico. Los mexicas eran maltratados en Aztlán como los israelitas en Egipto, y el dios mexica Huitzilopochtli habló con su sacerdote y le prometió tierras verdes y prósperas a las cuales llegarían después de cruzar una inmensa llanura árida con penosos esfuerzos. El mensaje de una imagen como la que hemos visto podría resumirse en la frase: nosotros también somos peregrinos y cruzamos el desierto. Varios cronistas del Perú, españoles e indígenas, participaron de la preocupación por vincular el pasado prehispánico con la tradición bíblica y por explicar su lugar en el plan universal de salvación. Guaman Poma construye una explicación por edades que va cotejando con el texto bíblico. Hace descender a los primeros hombres del Perú de ciertos españoles salidos del Arca de Noé y dice que estos antiguos peruanos tuvieron una sombrilla del conocimiento del Creador. Los indios de las primeras edades de la historia de Guaman Poma se hincaban de rodillas, es lo que vemos en la imagen del lado derecho de la narración de Guaman Poma. Dice que ya en aquella época los indios se hincaban de rodillas para rezar, como señal de que habían tenido ya algún elemento, dicen, una sombrilla del conocimiento del Creador. Juntaban las manos y miraban al cielo diciendo: dónde estás, Padre mío, dónde estás, oh Señor? Pero luego fueron perdiendo la fe y la esperanza en Dios, que es como los encontró Pizarro, ¿no? Y si no, después de conocer a Pizarro, la habrían perdido. Los ilustradores del Códice Florentino, al evocar el culto a los dioses prehispánicos, también pintaban a los indios orando de rodillas y con las manos juntas. Guaman Poma explica que, si bien habían perdido la fe, los antiguos peruanos practicaban muchas de las virtudes cristianas y aquello era señal de que habían sabido algo que luego olvidaron. Practicaban, por ejemplo, la misericordia, y muestra de ello era que daban de comer en la plaza pública a los necesitados. La postura teológica de Maron en la evangelización, sumada al conocimiento que los escolares indígenas tenían de su propia, produjeron muchas analogías que tendían puentes entre ambas culturas y situaban en la ruta de la salvación. Es interesante observar el modo en que las imágenes enriquecen su significado y ponen a funcionar esa analogía. Tal parece, Tinchan, es la imagen que ven del lado izquierdo. Recordó el viaje de Cristo al limbo de los padres cuando representó la montaña mítica de Chicomostoc, a cuyo interior ingresa Coatl, este desdoblamiento de Quetzalcóatl que era formado por la mancuerna Tzaltehuellac, para invitar a los jefes nahuas a poblar la tierra. Ahí por ahí casi siempre que se conectan los temas bíblicos con los temas prehispánicos. Hay algo en el relato indígena original que propone la analogía. El hombre Dios entra en la montaña a traer a los patriarcas estas cavidades o lóbulos debajo de la tierra. A
Así, Cristo, después de su muerte y antes de su resurrección, padres y los justos, y los sacó de esos lóbulos debajo de la tierra donde se encontraban. Ahora, ¿qué evidencias visuales hay de que semejante analogía puede pasar por la cabeza del? Me saltaré el texto para explicarlo mientras me tuerzo para apuntar. En el borde de la montaña, un ojo, un mechón de pelo. ¿Qué tiene que ver el mechón de pelo? Bueno, está en el contexto de la pasión de Cristo, es muy importante. En la tradición cristiana, aquí aparece, por ejemplo, el prendimiento del huerto, y en este grabado de Schongauer está claro el mechón de pelo de Jesús. Aparece también en el conjunto de las arma Christi, que se representaron muchas veces en pinturas y esculturas en el siglo XVI. Acá tenemos de la portada lateral de la iglesia dominica de Coislahuaca, en donde están representadas las arma Christi, los instrumentos de la pasión, y entre los instrumentos de la pasión que se representaban en México en el siglo XVI, también se representaron, por cierto, en Tepeapulco, está el mechón de pelo. Nada más que este, como ve un Cristo muy melenudo, la verdad, pero en fin, no deja de ser el mechón de pelo en la mano. Aquí parece estar el mechón de pelo, pero además tenemos la oreja, una oreja que no es el pictograma de tradición mixteca puebla del códice del posclásico, una oreja muy naturalista que hasta de primer impacto cuesta trabajo identificar. Ya la miramos con calma y nos damos cuenta que en efecto es una oreja. La oreja que también es muy común en el contexto de las arma Christi, donde aparece la oreja cortada haciendo alusión al episodio en el huerto en el que Pedro le mocha la oreja a Malco, que es el que lleva la lámpara, y aquí aparece la oreja sangrando y el cuchillo del alfanje con el que le corta Pedro. En la base de Chicomostoc, el mechón de pelo, la oreja, la mano, una mano cortada, el puro emblema de la mano, tal como se acostumbraba a poner en las arma Christi, la mano que alude a las bofetadas por Jesús como parte del abuso al que lo sometieron los romanos en el contexto de su flagelación, y el pueblo que abusaba de él mientras iba trastabillando en el camino al Calvario. Y además, la lanza, es interesante, la lanza que tiene el sacerdote de Quetzalcóatl es una lanza con una guarnición que nos recuerda a la guarnición de crin de caballo de la lanza romana, que aparece con un lugar privilegiado en la escena del Calvario, alusiva a las... Y no solamente está la lanza. Este motivo es a mí el que me parece más convincente, o el que cierra, digamos, el conjunto en el que, como digo, tenemos el metja, la mano, la lanza. Y es la túnica. A morir crucificado y pasar al trance de su viaje al limbo y resurrección, Cristo es despojado de la túnica, misma que se rifan los soldados romanos allí en el Calvario. En estos mapas de la pasión que son las arma Christi, una túnica, si cualquier tela que reconocen más que unos pliegues, pues había que hacer un compromiso allí de una túnica muy rígida, como si estuviera bien donada, que es lo que tenemos aquí. Junto al sepulcro, la túnica almidonada, pero que nos deja que el hábito. Y aquí abajo, a la entrada del Chicomostoc, la túnica, el manto de piel de jaguar, un manto que alguien se quitó y que quedó todavía con su rigidez, como si estuviera todavía cubriendo un cuerpo humano. El manto. Bueno, es un manto que varios relatos, descripciones rituales, contextos, asociar entre otros con Quetzalcóatl, el de piel de jaguar, el manto de piel de jaguar. La piel de jaguar está asociada, por ejemplo, al bulto sagrado de Quetzalcóatl, es forro del bulto sagrado de Quetzalcóatl. Versiones que tienen que ver con el relato de la historia de Tolteca Chichimeca, hay un ingreso a la montaña. Si se hubiera Quetzalcóatl despojado del manto antes de entrar a la montaña, este despojarse del manto se hace, me voy a apurar, pero no me van a alcanzar los 10 minutos, ojalá que algunos tengan. Gracias por el aviso. Ya, entonces ya no hago ninguna explicación adicional. El que entienda, entendió, y el que no entiende, no, estoy bromeando, es pura broma. Ya me apuro de todos modos, ok. Entonces, ahí está. Aprovecha.
Desglosando diversos detalles de la narración, el pintor sembró esta serie de elementos de la pasión. La ciudad prehispánica comparada, bien, la ciudad prehispánica comparada más frecuentemente con Jerusalén, pues ahí hay una liga, Tula Jerusalén, muy importante, me he referido a ella en otros textos, no profundizo ahora. En la tradición indígena había muchas tulas, esto sí lo sabemos, tulas que, según algunas versiones, de una especie de tula original que estaba en el cielo. La existencia de muchas ciudades llamadas Tula es un hecho histórico que podemos dar por seguro, pero la idea de que se velado creo que podría ya derivar de la idea cristiana de Jerusalén. Y las demás eran sus copias, quizá ya es muestra de la influencia de la idea de Jerusalén entre los indios. Una de las réplicas históricas de la Tula mítica era Tula Cholula, que es lo que estamos viendo acá en la imagen del lado izquierdo, Tula Cholula, reconocida como Sabas, entre ellos los de Cuautinchan. En un manuscrito elaborado en este señorío en el siglo XVI, se observa la imagen de Cholula, un gran templo provisto de arcos con tres puertas y sobre ellas tres grandes. Observes el énfasis en lo tripartito, tanto en el dintel como luego aquí adentro en los tres vanos de entrada, el uso del arco y las dimensiones de estas almenas terminadas. El arco, la forma triangular, nos hace pensar en representaciones de las puertas de Jerusalén y las grandes plumas de Quetzal que ondean alrededor de la plaza evocan las mismas imágenes de la ciudad celeste. Jerusalén, Cholula, Tula, Cholula. Fueron varias imágenes y relatos que establecían una relación entre México Tenochtitlan y Jerusalén, así como hay una relación entre México Tenochtitlan y Tula, por supuesto. En el Códice fue la isla alusiva a los últimos días que pasó Cortés en la ciudad antes de la huida de la Noche Triste, y en ella se muestra una fortaleza que no existía en la ciudad indígena, pero muy similar a imágenes de las puertas de Jerusalén. Las puertas de Jerusalén aquí en una... y las puertas de Tenochtitlan, digamos. La puerta de Tenochtitlan con un edificio anexo de la fortaleza, la puerta de Jerusalén con el edificio anexo, las saeteras, las almenas, delta, puerta de acceso. En otra ilustración de la misma secuencia de la conquista del florentino, un dibujante indígena representa a Cortés entrando en la isla con su ejército y forma con las lanzas el estandarte que conocemos como lábaro o crismón de Constantino. Miren, acá está este artificio que usa el pintor para juntar las lanzas, que coincide con el lábaro de Constantino. La probable analogía entre Constantino y Cortés se sustentaría, entre otros hechos, en la destrucción de los ídolos practicada por el emperador romano en Jerusalén y en su determinación de construir la Basílica del Santo Sepulcro. También en fuentes sobre el Perú encontramos vinculaciones analógicas de sucesos y lugares andinos con parajes bíblicos. Me llama especialmente la atención un recurso que también se utilizó en pinturas realizadas en México, que es la adecuación del mapa de Israel, en este caso de la Biblia de Benito Arias Montano, con el ambiente. Waman Poma traza un mapa, el que ven ustedes abajo, que él llama Mapa Mundi del Reino de las Indias. Un poquito contradictorio, pero en fin, dice Mapa Mundi del Reino de las Indias, y que en realidad es una visión algo extraña e inexacta de Sudamérica, o más exactamente del Tahuantinsuyo, con algunas localidades y regiones de su periferia. La orientación, la cordillera superior, algunos ríos y fauna, embarcaciones, parecen estar allí para imitar el mapa de Tierra Santa de la famosa Biblia de Arias Montano, impresa por Plantán en Amberes, que es la que ven arriba. Los relatos nahuas del siglo XVI hablan
de un rey sabio y poderoso llamado Quetzalcóatl, que gobernó la ciudad de Tula. Varias de sus acciones están matizadas con rasgos de procedencia bíblica. Quetzalcóatl mandó construir un magnífico templo a la manera de David y Salomón, y para su ornamentación reunió 12 materiales preciosos, así como Moisés empleó 12 piedras preciosas para el pectoral sacerdotal. Quetzalcóatl vivía y oraba en un recinto de tablas, un material que en Mesoamérica era propio de pobres chozas montañesas, mientras que en Palestina resultaba un lujo propio de reyes. Otras cosas le ocurrieron a Quetzalcóatl que refuerzan el parentesco bíblico. Por ejemplo, observó desde su casa a mujeres que tomaban un baño al aire libre, como el rey David, y cometió una falta sexual, también como David. Una impactante conexión con el relato bíblico ocurre al final de la historia del rey tolteca. Quetzalcóatl fue rechazado y ofendido por su propio pueblo y decidió retirarse a sus habitaciones. Allí se introdujo en una caja de piedra y después de 3 días salió de ella y se alejó, pero anunció que volvería. Además de esta versión de un Quetzalcóatl que resucita, hay algunas imágenes del sacerdote de Tula que nos hacen pensar en pasajes de la vida de Cristo, como el baño en un arroyo, que nos recuerda el bautismo en el Jordán. Nada más que aquí es una especie de autobautismo de Quetzalcóatl. O la caída por tierra de Quetzalcóatl en los días de su drama final, cuando el pueblo lo rechaza, lo que nos recuerda a Cristo exhausto tras la flagelación. Es conocida la afinidad entre Quetzalcóatl mesoamericano y el viracocha andino. Hay semejanzas, sobre todo en la especulación de los religiosos españoles y de los indios, sobre la posibilidad de ver en ellos a profetas u hombres santos. Igual que ocurre con Quetzalcóatl, la imagen de viracocha tiene no solo algunos elementos cristianos, sino rasgos del propio Jesús. Tal como lo reconstruye hilvanando los relatos de sus antepasados, Juan de Santa Cruz Pachacuti, viracocha era un hombre austero de madurez avanzada que iba por el campo predicando con gran amor de pueblo en pueblo, y a los indios les llamaba hijos e hijas. Llevaba un bordón, un manto y un libro. Viracocha destruía ídolos, bautizaba y colocó una cruz en lo alto de una montaña. Finalmente, en la historia de Viracocha que cuenta Santa Cruz Pachacuti, hay algunos confusos sucesos que nos hacen pensar en la vida del propio Jesucristo, como ocurre con Quetzalcóatl. Viracocha fue hecho prisionero injustamente. Lo arrojaron a una celda con las manos amarradas. Un joven que estaba preso en la misma celda tocó las manos de Viracocha y con ese solo gesto lo liberó de las ataduras. Luego caminaron sobre el agua de un lago pisando una especie de manto mágico. Finalmente Viracocha se alejó hacia el mar. Quetzalcóatl y Viracocha fueron vistos como avisos, prefiguraciones colocadas por Dios en América, como una tenue luz en medio de la oscuridad. Muchos pensaban que se trataba en los dos casos del apóstol Santo Tomás, pero como decíamos, hay versiones que de plano los relacionan con el propio Jesús. He localizado también una interesante inserción de San Cristóbal en las historias de la migración del pueblo mexica. El pintor del Codex Mexicanus, así llamado en latín, que había pintado antes un santoral cristiano en el mismo manuscrito, utilizó un recurso muy peculiar para representar a uno de los sacerdotes que guiaban la migración. En lugar del puro envoltorio de tela en el que cargaban las reliquias, miren, acá están pues los Teomama, ¿no? Los Teomamaque. Pero en vez de tener el puro bulto sagrado a la espalda, utiliza el pintor este recurso, le pone a uno de ellos un gran bastón con unas pequeñas ramas tronchadas o cortadas, ¿no?
Luego el relato ya no repite a la multitud, y hay varios años en los cuales simplemente, si hay algún suceso importante, se pone al puro sacerdote. Uno, no más. Y aquí ni siquiera tiene el bulto sagrado a la espalda. Lo que vemos es el gran bastón con las ramas tronchadas. Hay otras imágenes, aquí tengo una para compararlo. Este es San Cristóbal, el San Cristóbal de Tlatelolco. San Cristóbal con el gran árbol de ramas tronchadas, que es el mismo árbol. Y que sea San Cristóbal nos ayuda a entender por qué el Teomama mira para un lado sobre su hombro y por qué levanta una mano como si estuviera diciendo hurra. La mano está agarrando al niño Jesús y voltea para ver al niño Jesús. En las imágenes de San Cristóbal, cuando está San Cristóbal montado, pues en la de Tlatelolco se ve cómo en efecto voltea a ver al niño Jesús, y en muchas otras de la época lo agarra de su manita, en lo que lo va cargando en los hombros. Es interesante y se puede profundizar en qué simbolismo se genera cuando se compara a un Teomama con San Cristóbal. Simplificándolo mucho, San Cristóbal, del mismo modo que los sacerdotes mexicas, había estado al servicio del demonio porque ignoraba la existencia de Dios, pero al conocerlo no tuvo reparo en seguirlo. Yo creo que ese es el dato de la historia de San Cristóbal que les interesó. San Cristóbal en su historia había servido al demonio porque creía que era el más poderoso ser sobre la tierra. Cuando supo que no lo era y que era Jesús, no dudó en seguirlo. Entonces, es una forma además de justificar históricamente a los teomamaque, a los líderes espirituales nahuas. A pesar de las prefiguraciones del Evangelio y de las señales de salvación que los indígenas encontraban en su pasado remoto, todos reconocían que en vísperas de la conquista no había ya recuerdo de la verdadera fe. Cuando Santa Cruz Pachacuti habla de sus antepasados, dice: a cuyas almas nuestro Señor tenga piedad y misericordia de perdonarles de todas las ofensas hechas de los tiempos pasados. Cuando uno de los pintores del Códice Florentino, a su izquierda, ilustra el pasaje relativo a los mexicas que murieron antes de la conquista y no tuvieron por lo tanto la oportunidad de convertirse al cristianismo, representan a sus antepasados sufriendo desconsolados una triste condena. Para ello se apoya en la composición de la imagen del Pentecostés, que ven ustedes a la derecha. Esta es una mala foto del convento de Pasoyucan del siglo XVI, de un Pentecostés. Al borrar, ¿qué es lo que borra de la composición del Pentecostés? Pues lo mero mero, el Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo derramándose sobre los apóstoles y la Virgen. Es decir, deja allí esta imagen, ahí están nuestros tristes antepasados que murieron sin salvación. Por lo tanto, usa la composición del Pentecostés, pero le quita al Espíritu Santo y produce el efecto contrario. Están, como estuvieron, desprovistos de la gracia. Y así están en ese lúgubre, oscuro, morado, violáceo espacio representados. Bien, el pasado inmediato, ahora sí estoy mucho más cerca de terminar. El pasado inmediato de los reinos indígenas era un tiempo de obscuridad. La mayoría de los cronistas, informantes e ilustradores indígenas del periodo colonial no vacilaron en asociar la llegada de los conquistadores con el arribo de la salvación. Santa Cruz Pachacuti dice que Francisco Pizarro, o Fuego, habría que decir, llegó al Cusco en compañía del Santo Evangelio. Al fin, dice Pachacuti, la ley de Dios y su Santo Evangelio tan deseado entró a tomar posesión. La idea de que con el gobierno español tomaba posesión el Evangelio se ilustra también en el Códice Azcatitlán, donde se hace avanzar a la hueste de Cortés al amparo de un estandarte con la imagen del Espíritu Santo. En otro documento indígena de mediados del siglo XVI,
el llamado lienzo de Tlaxcala. Esta es una de las imágenes que más me gustan de este juego de analogías tan apasionante. Se expresa la relación entre la conquista y la salvación con una elocuente alegoría. El saludo entre Cortés y los caciques del lugar se representa con la misma composición que el descenso de Jesús al limbo para salvar a los justos. Aquí está Cortés con un estandarte atrás. Observen cómo toma de la muñeca a Magiscatzin o a alguno de los otros señores de Tlaxcala. Es muy interesante en la composición la cruz fijando esta división de los dos espacios. Y aquí está Jesús tomando de la muñeca y sacando del limbo a los padres y a los justos que no habían tenido ocasión de salvarse porque no había ocurrido la venida de Jesús. Dicho sea de paso, el tratamiento fisionómico de Cortés en esta escena es distinto del de otras escenas y lo acerca, por cierto, a una imagen un poco más cristológica. Pero de que lo salva, lo salva. Una de las preocupaciones más visibles en el arte y la liturgia del siglo XVI, al menos en la Nueva España, tiene que ver con la exploración de las afinidades entre los conceptos indígena y cristiano de sacrificio. Lo importante es que el concepto existe en las dos tradiciones. Los frailes veían en algunas prácticas sacrificiales de los indios incluso señales divinas y prefiguraciones del sacrificio cristiano. Esto me parece apasionante. No es todo sacrificio es demoníaco, es que si está el concepto de sacrificio, puede estar también con un carácter premonitorio entre los indios. Y tanto los indios como los religiosos exploraron los puntos de contacto entre ambas prácticas y conceptos y buscaron opciones para utilizar el lenguaje simbólico precolombino en la transmisión del mensaje cristiano. Consideremos una primera señal importante de que los frailes no se oponían necesariamente a que hubiese recuerdos de la antigua práctica sacrificial en los nuevos contextos religiosos. El dominico Diego Durán abogaba por el uso de los antiguos recipientes de sangre sacrificial hechos de piedra, llamados en náhuatl cuauxicali, y vean cómo lo explica. Dice: bien es que se emplee esta piedra en servicio de nuestro Dios y que la que fue pila de sangre humana sacrificada al demonio sea ahora pila del Espíritu Santo, donde se alimpien las ánimas de los cristianos y reciban el agua del bautismo. No hay más argumento. El argumento es: bien es, me parece bien que aquellas que fueron pilas de sangre ahora sean pilas de agua, pero en todo caso, sí, termina con un abono a la explicación, ahí había sangre y esa sangre se lava ahora con el agua del bautismo, entonces pongamos ahí mismo el agua del bautismo. No solo nos pone nerviosos, como hoy nos pone nerviosos, ¿no? El tema, es que el tema del sincretismo, lo he dicho, nos pone hoy más nerviosos que en el... A un erasmista del siglo XVI no lo pone tan nervioso. A muchos ortodoxos y religiosos del siglo XX sí que los pone nerviosos y nunca he tenido empacho en recordar lo nervioso que se pone el... O se ponía cuando era... ¿Cómo se dice esto de el puesto que tuvo el cardenal Ratzinger antes de la doctrina de la fe? Cuando era... Sí, era cardenal y era preceptor de la doctrina de la fe. En fin, la cuestión es que le preocupaba mucho el sincretismo y había muchas cosas que lo ponían muy nervioso, entre ellas las plumas, el uso de plumas en las danzas brasileñas y así, cosas que en otra época eran vistas también de otra manera. Perdón por la digresión, pero veamos algunos ejemplos de cómo se asociaron directamente ambas formas de sacrificio. En el pueblo de Topiltepec, en la Mixteca, se fabricó una cruz atrial a su izquierda,
cuyo fuste es una estela prehispánica en la que se representa el sacrificio por flechamiento. Se saca un dibujo en el centro de la imagen. Es el fuste de una cruz. Puede verse el chorro de sangre con las cuentas de jade o chalchihuites saliendo del cuerpo de un hombre que ha sido atado a una estructura de madera. Como en el sacrificio por flechamiento que vemos en el códice Nutal, por ejemplo, del lado derecho de la imagen. En el monolito de Huaquechula, del águila y el jaguar que examinamos antes, la cruz fue grabada en un campo en el que se repite muchas veces el pictograma que representaba un ramillete de plumas de garza y era símbolo prehispánico del sacrificio. A ver, la cruz de Tupiltepec implica que una piedra sacrificial prehispánica se usa en la construcción de una cruz redundante, es decir, sacrificial cristiana. En la piedra de Huaquechula, la cruz está colocada en el contexto de la pluma de sacrificio. Creo que eso es deliberado, significativo, y voy a poner un ejemplo de por qué. De hecho, voy a poner dos, aunque es el mismo, pero se duplica. Ahora lo vamos a ver. Esta asociación de la cruz y el símbolo sacrificial indígena del manojo de plumas se repite en lo que creo que es una patena elaborada en cerámica con técnica todavía indígena en el Valle de México a principios del siglo XVI. Podemos ver una flor abierta en el centro, símbolo de la herida sacrificial. Las trenzas que hacen referencia al tránsito de las fuerzas sagradas por el mundo y una orla con el pictograma del manojo de plumas. Sobre la flor central, por supuesto, la cruz y lo que parece ser cuatro ríos de sangre. Miren, ¿ven que aquí está el mismo plumón de sacrificio del escudo de Huaquechula? Entonces, aquí tenemos una pieza fabricada en el 16, en donde existe la asociación entre el plumón de sacrificio y la cruz de Cristo. Esta es un añadido de la cruz al contexto, pero lo que pone en asociación son los dos símbolos, el prehispánico de sacrificio y el cristiano de sacrificio. Y esta pieza de cerámica del siglo XVI tiene todavía la memoria, vamos, si le quitamos la cruz, pasa por una pieza de cerámica del posclásico. Pero con la cruz. Perdón, le estoy disparando con enlace sin querer a la persona que acaba de entrar. Aquí hay otra foto de qué. Y me dice, pues es una foto, otra foto, pero más viejita. De la pieza, ¿no? Este es de Peñafiel, de la publicación de Peñafiel sobre Tehuacán, perdón, sobre Teotihuacán. En la publicación de Peñafiel sobre Teotihuacán aparece esta fotografía. Cuando yo la vi, dije, la misma pieza que yo vi en 1994, que es esta. Ya la había visto Peñafiel 90 años antes. Y es esta. Y dije, bueno, está bien, la tenemos documentada en Peñafiel, la misma pieza sigue existiendo en una colección particular en 1994. Pero ya luego me puse a mirarla con calma. Sí, es la misma pieza, pero no es la misma pieza. Si la miramos en general, es lo mismo, ahí está lo mismo. Ahí está la cruz, ahí está la orla de la pluma de sacrificio, etc. Pero a simple vista ya se dieron cuenta de que esta está más erosionada que esta. Si esta fuera la foto del 94 y esta la de 1900, dirían, no, pues normal, se fue maltratando en 100 años. Pero es al revés. Esta es la foto más antigua. Y no puede haberse regenerado este disco de cerámica para producir esto. Es decir, que para mi interés, para mi trabajo, es fundamental. Son dos piezas hechas
Eso ya lo verifiqué, si no, no lo diría con tanta tranquilidad, con el mismo molde. He estado revisando las curvaturas, las distancias, las... sí salen del mismo molde, por eso parecen la misma pieza, pero están maltratadas y desgastadas diferente. Son dos piezas del mismo molde. Donde hubo dos, puede haber 200. Así ha de haber sido. Es decir, todo tiene unas implicaciones extraordinarias para el problema. No es un fraile de Zempoala al que se le ocurrió, hagamos una patena y pongamos el símbolo que vosotros conocéis de la pluma de sacrificio. No, es que ya que lo habían pensado, ya que lo habían usado, ya que lo habían estado probando con analogías, hicieron un molde, es decir, Zempoala, Tepeapulco, a Colman o donde quiera que necesitaran una patena. Y tienen una patena con algo muy propio de las patenas, la cruz o la sangre o el salir de la sangre o las llagas de Cristo. Tenemos dos patenas salidas de un mismo molde desconocido con el mismo tema que vincula el sacrificio de Cristo y el concepto indígena del sacrificio y la sangre sacrificial. Voy acabando ya, son las últimas tres cuartillas. En la historia general de Sahagún, más detalles, pues sí, la parte baja, vean, la erosión de la parte baja es muy claro que es diferente en las dos piezas y también en los lados. Las flechas apuntan a la plumita que corresponde en el molde, en cada uno de los discos, ¿no? Para que se ubiquen en el trayecto. En fin, se puede ver con más calma en las fotografías. En la historia general de Sahagún hay un par de imágenes que refuerzan la idea de que había una reflexión en marcha sobre la relación entre los conceptos indígena y cristiano de sacrificio. Una de ellas es la representación de un esclavo que va a ser sacrificado a la izquierda en la imagen. Su dueña le muestra a un grupo de parientes y amigos que participarán en el banquete. Al observar la postura del esclavo, la disposición de sus pies, el enlace de su capa, sus brazos cruzados a la altura de las muñecas, pero sobre todo al ver el ademán con el que su dueña le muestra a la multitud, descubrimos que el modelo empleado es una imagen del Ekeomo, como el que vemos en el Paso Yucan, del lado derecho. En esa misma página del Códice Florentino, se representa al esclavo después de haber recibido el baño ritual que lo purificaba y sacralizaba. Entonces lo vemos sentado en un asiento imaginario, flotando, con las manos hacia arriba, sobre la altura de las demás cabezas. Tampoco cuesta mucho trabajo adivinar que hay una imagen del Pantocrátor detrás de esta composición. Todas estas imágenes revelan los efectos que había tenido el estudio llevado a cabo por frailes e indios, gracias al cual habían podido construir analogías, proponer traducciones y emplear los símbolos y temas adecuados para vincular los asuntos cristianos con representaciones que para los indios eran más familiares. Aunque no conocemos la procedencia exacta de ninguno de los dos objetos, la patena, una de las patenas, solo sabemos que ambos son del norte del Valle de México, ya es bastante. No nos cuesta trabajo imaginar juntos, en el mismo contexto, la patena de barro, con la cruz y las plumas de sacrificio, y este cubrecáliz, confeccionado con plumas de varias aves, con la técnica tradicional indígena. Estaban guardados en la sacristía los dos. Seguro juntos. El cubrecáliz parece que viene también de la zona de Teotihuacán. Porque el coleccionista, la información que dejó, apunta a que fue un cura de esa zona, cerca de Zempoala, por ahí, quien se lo obsequió. Con una composición que parece absolutamente prehispánica, se ha construido
un contenido estrictamente cristiano. Se trata de una pieza circular, similar a los escudos de guerra mexica, pero mucho más pequeño. La trama de plumas está fijada en un paño de algodón. Todas las formas que vemos son características de la tradición pictográfica mesoamericana. Sobre el fondo de plumas amarillas apreciamos el movimiento dinámico del agua, la figura de un manantial. En el centro hay una franja de tierra de color blanco. Los agudos dientes de un zoomorfo relacionados con las piedras que nos indican la apertura de la tierra. Y la parte clave aquí, pues, es esto. ¿Qué es esto? Un Huitli. El instrumento indígena de labranza llamado Huitli se dirige hacia la tierra como si fuese a clavarse en ella. Si observamos una imagen de la Biblia Pauperum, cuyas lecturas tipológicas del Antiguo Testamento eran empleadas habitualmente en el siglo XVI, vamos a la Biblia Pauperum. Ahí está la imagen de la Biblia Pauperum. Tenemos del lado derecho Moisés golpeando la roca con un palo. A su lado, Cristo muere en la cruz. Veamos la leyenda de la Biblia Pauperum que dice: Versus est sacramentum Christi dans petra fluentum. El agua que brota de la roca es el sacramento de Cristo. Pues, ¿qué hace un cubrecáliz de pluma con un chorro de agua que tiene un Huitli golpeando en la piedra? El agua que brota de la roca es el sacramento de Cristo. Y es una lectura tipológica de la Biblia Pauperum, en donde el golpe de Moisés en la roca para que brote el agua se mira como una prefiguración del sacrificio de Cristo, la lanza hincándose en su costado y produciendo la sangre salvífica. El estudio, el manejo de los libros y el diálogo entre frailes e indios no conducía exclusivamente en la ruta de la Biblia y los padres de la Iglesia. No hay duda de que la cultura clásica fue también un componente importantísimo en la instrucción de los indios y en la apropiación de la cultura occidental. No voy a abundar en esto, me he referido un poco a ello en dos trabajos, uno sobre la fauna del Códice Florentino, otro sobre la cultura emblemática de los autores del Códice Florentino. Así es que, para no abusar de su tiempo, pongo solamente esta imagen de Moctezuma, la celebración de cómo Moctezuma logró que se trasladara aquel gigantesco monolito, pero la composición es la de un carro triunfal, nos recuerda los grabados de los triunfos de Petrarca. Es la imagen del lado izquierdo, es uno de los muchos grabados que se hicieron con el tema de los triunfos de Petrarca, el carro triunfal, la multitud jalando el carro. Por supuesto, era preciso poner ruedas a la tecnología prehispánica para que funcionara esta alegoría triunfal asociada aquí con Moctezuma. Y otra que exploro a fondo en ese texto sobre la cultura emblemática de los indios, que está publicada en ese libro de Arte Cristiano Indígena y sus modelos europeos, que creo que quizás ya conocen, de manera que ya no me refiero a ella y paso a unas conclusiones. En fin, hubo un tiempo, al menos en ciertas regiones y ciudades, en que el dominio colonial estuvo ligado a una visión de la civilización que no excluía el diálogo y el intercambio cultural. Hubo procesos racionales y sistemáticos que introdujeron la cultura clásica y cristiana y además recogieron las tradiciones nativas. ¿En qué fases del mestizaje se debilitó esa cultura dialógica y empezó a aparecer cierta idea de ortodoxia y el olvido de la tradición indígena? Esa cultura del sincretismo
permitió el tránsito de las sociedades precolombinas a las cristianas ibéricas. Una vez que sirvió para se agotó, y los procesos de sincretismo de las sociedades barrocas americanas son continuamente impulsados por los humanistas de la era de la evangelización o son resultado de formas más espontáneas y populares. ¿Sincretismo informal que reemplaza acaso al sincretismo programático del 16? Hay muchas otras preguntas, muchas rutas y muchas fuentes que todavía pueden explorarse en busca de respuestas. Bueno, pues damos paso a la sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Por favor, quien tome la palabra, el maestro Carlos Ledesma. Pablo, nada más, no sé, es un comentario más bien sobre todos los... pero también vemos o parece ser que dentro de la visión, excepción europea no era ajeno este elemento... Claro, sin la carga, sin que tú mencionabas, pero por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención acá porque en los dos ejemplos que pasaste de arquitecturas europeas, la arquitectura tenía el mismo simbolito, ¿no? Entonces, pues tampoco estaban tan ajenos carga que tú mencionas y que bien explicas en tu exposición, ¿no? Y bueno, solamente dos comentarios. José Acosta, que mencionabas de la Compañía de Jesús y el uso de los edificios prehispánicos entre los jesuitas, pues también se ve en Pátzcuaro, en la donación que hacen de los dos terrenos para la construcción del templo y del colegio, estaban los asentamientos prehispánicos que siguen estando en los dos antiguos. Y un poco también por ahí me sonó a esto al famoso milagro de Vasco de Quiroga que también hizo brotar el príncipe Moisés, ¿no? En pleno siglo XVI. Pues felicidades y solamente sus comentarios. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pues ya no quito mucho tiempo. Y es hora de comer, ¿no? Quisiera para los alumnos, sobre todo los que veo como la principal audiencia, los profesores de la Facultad de Humanidades que nos acompañan, si es posible, Pablo, que nos des alguna bibliografía de tus trabajos que están muy dispersos, incluso en el extranjero, ¿no? Yo me encargaría para aquellas personas interesadas en este tema que es magnífico, pero muy complicado, pasárselas posteriormente, ¿no? El hecho es que has escrito mucho sobre temas relacionados con los tópicos que vimos ahora, ¿no? Entonces, sí te pidiera de favor que a través del correo electrónico nos enviaras tu currículum, tu bibliografía, ¿no? Hay cosas que has mencionado, libros que a veces lamentablemente son muy caros, ¿no? Que ahora se ha dado la moda de que te vienen los libros por kilo, ¿no? Por página, ¿no? Los últimos de Banamex, los tres volúmenes de la exposición en el Palacio de la Calle de Madero, ¿no? Pues sí, hay que llevar un diablito para comprarlos, ¿no? Entonces, eso también quisiera pedirlos para nuestra biblioteca, ¿no? Para tener ya un corpus y estar mucho más atentos, dijiste ahora que nos interesa que, pues lamentablemente por el tiempo no se pudieron explayar, ¿no? Claro que sí. Y yo te voy a dar mi correo, nos intercambiamos la información y las personas que se interesen en la bibliografía, en lo que ha escrito Pablo, bueno, pueden acudir a mí o a Raimundo, o ahí estamos asociados a este cuerpo académico que se organizó, que organizó este ciclo de conferencias. Y la otra cuestión, no sé si pudieras dar un poquito, explayarte un poquito en esa obra tan interesante, Orio, que a mí me fascina esta cruz con chalchihuites que tiene de principio, resulta muy interesante. Y y también recomendarles a ustedes, y de seguro algunos ya lo saben, la extraordinaria exposición de arte plumario que se encuentra enfrente del Palacio de Minería, y su continuación en el Museo de Antropología, que es la parte etnográfica. Algunas de las obras que presentó Pablo, como es el escudo la patena,
del Weekly de Moisés, ¿no? ¿Cómo lo podríamos llamar en tu interpretación? Está verdaderamente extraordinaria, vale la pena que se den una vuelta. Es una exposición única, pero que lamentablemente no vino la misa de San Gregorio. Hay solamente una pintura, digo, la producción fotográfica. Pero por otro lado, Cristo Pantocrátor, que también es impresionante, ¿no? Entonces, no sé, esta me interesa particularmente en la misa de San Gregorio, que está en la parte superior, porque parece ser que es una de las obras hechas por iniciativa, si mal no recuerdo, tú lo dices en uno de tus textos, por iniciativa, Juan Olatla. En el taller de San José de los Naturales, sí. Y que es enviado al Papa. En agradecimiento por el reconocimiento de la plena humanidad de los indios. Exactamente, 1539, incluso hay una fecha. Sí. Pero como que por iniciativa propia, los tantísimos que había, escogieron el de la misa de San Gregorio. Y eso es lo que a mí me fascina. No sé si tienes alguna idea adicional. Solamente un breve comentario. El tema de la misa de San Gregorio se ve que se repitió bastante, sobre todo en la iconografía. Los franciscanos lo beneficiaron, el tema de la misa de San Gregorio, y se asoció con el de las Arma Christi. Digamos que es uno de los componentes de la misa de San Gregorio, es las Arma Christi, a veces sin la misa de San Gregorio, el tema de las Arma Christi se reproduce. Tiene que ver con lo que comentaba Carlos también. Existen algunos diseños de concéntricos, de círculos concéntricos en grabados y en obras europeas y cristianas, en algunos casos asociados con alguna profecía, por ejemplo, las ruedas de David, y también un par de broches de origen clásico que pueden aparecer en las enjutas de un arco. Es decir, hay un antecedente de círculos concéntricos en la ornamentación indígena. ¿Tendría el grabado original de la misa de San Gregorio unos círculos responden a su iconografía cristiana y entonces no son una interpretación indígena que coloque Chalchihuite sobre la cruz? Es posible. En algunos casos es probable que los círculos concéntricos que vemos en el siglo XVI estén sobre un modelo de un grabado. Por lo tanto, no creo que podamos tener la certeza en el caso de la misa de San Gregorio de que sea necesariamente una contribución indígena. Pero, desde luego, hay una serie de contextos y de funciones dados a estos círculos concéntricos que nos permiten, de las representaciones del siglo XVI, tienen otro significado que no es el europeo, como cuando se colocan, por ejemplo, en una esquina del atrio. Se trata de un motivo ornamental, de una fachada. Curioso que hayan escogido precisamente ese tema para esa obra, y no algo alegórico que tuviera que ver con los indios, con la Nueva España, sino precisamente eso. Puede ser que Fray Pedro de Gante les haya dicho que el Papa seguramente le gustaría, dado que tal, o que la fecha en la que se hizo la bula a lo mejor coincide con la... Hay un motivo para que hayan escogido, yo no sé cuál pueda ser. Pero sí existen otros ejemplos, murales, la Pasoyucan. ¿Sí? Está el de Pasoyucan y está también, si mal no recuerdo, también hay, ahí también hay dos representaciones de las Arma Christi, una en mural y otra en relieve. En mural de la misa de San Gregorio y en relieve de las Arma Christi. Sí. Muchas gracias por la conferencia, Pablo. Yo nada más quería comentar que hace más o menos un año el Papa Ratzinger también manifestó públicamente que estaba con problemas tenía una cuestión así como dudas existenciales en relación a un Pantocrátor de pluma que tienen también en el Vaticano, en sus aposentos, porque no sabía si tenerlo ahí para adoración o si pasarlo al museo. A mí me pareció una cosa como de que estaba muy anticuado. Sí, pero parece que después de oír varias cosas contigo y otras que estuve leyendo en relación al significado de las plumas previas a la conquista, parece que no está tan equivocado en su ortodoxia. Ya, yo no sabía que había que la figura de esta imagen de plumaria
La veía con esta oscilación entre la pieza etnográfica y la pieza de devoción, pero me parece significativa porque él, entre otros, digamos que la iglesia católica el día de hoy todavía, y a partir sobre todo de los años 70 y de la fuerza de la teología de la liberación, se generó un conflicto entre los que eran partidarios del sincretismo y los que eran vigilantes o partidarios de inhibir o de plano prohibir el sincretismo. Cosa curiosa, cuando el sincretismo ha sido, desde la época de San Pablo más o menos, la marca de la iglesia cristiana. Pero existe eso, y existen esos dos partidos, y Ratzinger representa al de los antisincretismo. Y antes de ser papa, entre sus observaciones, pedía prudencia y prohibiciones en el uso de las plumas en las danzas, y hay ahí algunas referencias a Brasil, que no es extraño que sea Brasil, primero porque Brasil es uno de los lugares donde el sincretismo es más vigoroso, por la vertiente africana además de la indígena, y porque la teología de la liberación, fuerte partidaria del sincretismo como una vía de una iglesia más genuina, pues claro, lidia con temas que incluyen los cultos amazónicos, el uso de las plumas y danzas que son culturalmente distintas. Y eso a Ratzinger le ponía muy nervioso, o sea, evidentemente el tema de las plumas. Sin duda que hay uso de plumas en contextos ceremoniales de religiones paganas, y que eso le daría una justificación intelectual a Ratzinger. El problema es el tamaño de la inteligencia en la que cabe esa justificación, y hay otras como la de personajes como Cisneros o Erasmo de Rotterdam, en las que no, eso no habría sido visto así, era una visión más universal de la práctica religiosa, etcétera, ¿no? Pero sí es muy interesante ver lo importantísimas que son las plumas en cultos sincréticos, y en particular en Nueva España, y descubrir que es una preocupación vigente para algunas actitudes ortodoxas, digamos. Muchas gracias, Pablo. Pues hacemos entrega de un reconocimiento que entrega a nombre del Colegio Mexiquense. Agradecemos su participación dentro del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica 2011 con la presentación de la conferencia Arte y Liturgia Cristiana e Indígenas en el siglo XVI, impartida el día 18 de mayo de 2011. Muchas gracias, Pablo. Agradecemos a todos su presencia el día de hoy y les invitamos a la siguiente conferencia el día 8 de junio, que será impartida por su servidor a la 1 de la tarde. Esperamos contar con ustedes. Sobre códices techialoyan.